Record. Okay, guys, welcome, good evening to everyone. We're going to start in 1 minute. We're going to start at 9 o'clock. So while I set some things here, okay? I'll be back in a moment. Good night. Excuse me, what level is this level? Okay, well, night. This can level. Can you hear me? Yes, I can hear you. Good evening, Miss. You're Miss Aida, right? Yes. Okay, very good. So this level is intermediate one. That's the ones that you are taking? No, I need the intermediate, intermediate three. Intermediate three. So I think that you pre-intermediate. Pre-intermediate three, sí. This is pre-intermediate one. You don't have the idea and the número de la reunión. Miss, I don't know what is that number, because maybe you can check your email, because I think that Inglés Corporativo sends an email to every student with all the instructions. And also, because my phone is out of order, and this is another phone, and this is, I lost all things in my phone. It's out of order. Okay, I will give you a number. I don't know if they are going to answer, because they are like the technical support. Maybe they can help you, because I don't have the other code. Okay. Give me a second. I'm going to look for you. Thank you and excuse me. Don't worry. Okay, is 7? Yes. 5? Yes. 9? Yes. 8? Yes. 8 again? Excuse me? 8 again? Ah, okay. 5? Yes. 3 and 3. I'm going to repeat you. 7, 5, 9, 8, 8, 5, 3, 3. Yes, that's right. You can contact me. Thank you. Thank you very much. And I'm sorry. Good night. Don't worry. Thank you. Don't worry. Good night, Miss. Okay, guys, we're going to start with the class that we had for tonight. In this case, we're going to watch the video first. We're going to watch the video first, the ones that we have in a platform. But if before to start this, let me ask you, how was your vacations? Did you do something interesting during this free time? A ver, chicos, ¿qué tal las vacaciones? ¿Hicieron algo interesante durante las vacaciones? Hola, no me escuchan. Hola, hola.
Hola, hola. Yo sí le escucho. ¿Ah? Hola, don Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, ¿y usted? Muy, muy bien. ¿Y qué tal las vacaciones? Pues por ahí trabajándolo siempre. ¿Trabajando? ¿No tuvo vacaciones? Un poco. Bueno, en la casa nada más. Ah, en la casa. Trabajando en la casa, sí. Sí, sí. No, lo mismo prácticamente me tocó a mí. Bueno, había unas cositas ahí por arreglar en la casa. Ah. Algunas cosas pendientes. Pues, tocó trabajar. No hubieron muchas vacaciones en esta oportunidad. Bueno. Y a ver, ¿qué de los demás? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Disfrutaron? ¿Salieron a la playa? A ver, cuéntenme. ¿Qué tal? A ver, ¿quién está por aquí? Miss García, Jacqueline. Good evening, sir. Good evening, Miss. How was your vacation, Miss? In my vacation, I was in my house on vacation. Oh, okay, okay. Very good. That's good. Okay, guys. Well. And rest. Uh-huh, them. And rest. And resting. Oh, yeah. That's one of the things that I did too. Very good. Well, guys, we're going to start with the video that I told you that we have in section number 4 in the platform. And the video is going to help us to solve the exercises that we had for that section. I have to tell you something about this because it's supposed that for this coming Thursday, you need to complete at least till section number 5. And I'm telling you this because in this coming Monday and Tuesday, you're going to be solving the meter. If you haven't solved it, okay? If you solve it, so you're going to be free of it, and we're going to just take a look of it. In section number 4, in the topic 4.1, we have a conversation that says, I really like pop music. I really like pop music. Can you see my screen? In your screen? Yes? No? Yes. Yeah. Yes. Okay, very good. Well, let me know if you can listen to this. In this lesson. Can you listen it? Yes, no? Yes. Yes. Yes, okay. So please pay attention to this video. Then I will be asking you some questions and also we're going to be working on some exercises. Okay, so pay attention to it. And participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section 4. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Okay, guys. Tell me, what kind of music do you like? A ver, Mr. Santos. Christian music. Okay, very good. Excellent. Okay. And let's see, Miss
Garcia. Silvia. Miss Silvia. What kind of music do you like? Miss Garcia? No, you're not there. Miss Alfaro, Claudia Beatriz Alfaro. Pop music. Pop music. Oh, very good. Excellent. Pop music. Pop music. Okay, very good. So I'm asking you this question because there is something that happened in English. Les estoy haciendo esta pregunta porque hay algo curioso que sucede en inglés. Cuando nosotros nos hacen ese tipo de pregunta, what do you like or what music do you like? Usualmente pues estamos pidiendo o solicitando a nosotros que nos den información acerca de sus gustos. ¿Qué sucede en inglés? ¿Y por qué esa pregunta? En inglés, nosotros para responder si algo nos gusta o algo no nos gusta, nosotros utilizamos la expresión I like o I don't like. Como ustedes me respondieron únicamente con el pop music o Christian music, sí se puede hacer y está bien que nosotros lo hagamos, pero usualmente nosotros cuando vamos a expresarnos en inglés debemos recordar que nosotros debemos agregar lo que es el sujeto dentro de las oraciones. ¿Por qué? Porque en inglés nosotros no podemos omitir el sujeto. También en este caso nosotros estamos expresando que algo nos gusta. En inglés la forma correcta de expresarnos sería I like pop music. I like Christian music. Y usualmente pues lo más rápido para nosotros es decir pop music, ok, y está bien, está correcto porque vamos al punto, pero siempre es importante que nosotros podamos incluir a qué nos estamos refiriendo. En inglés, para este tipo de preguntas se utiliza lo que es el presente simple. El presente simple nosotros ya lo vimos. Ya estuvimos discutiendo un poco de cómo se utiliza. Ya estuvimos viendo un poco de cómo estructuramos oraciones en inglés. También el uso del do y del does, cuando lo utilizamos. Aquí nosotros en este tipo de expresiones vamos a encontrar, bueno, le voy a compartir a ustedes nuevamente en sus pantallas para que puedan observar. This is to simple present. Okay. I'm a bit. Okay. Do you like rap, Liz? Okay. Esa es la primera pregunta. Esa es la pregunta con la que inicia esta conversación. ¿Qué respuesta se espera obtener de esa pregunta? ¿Qué respuesta se espera obtener de esa pregunta? La pregunta dice, do you like rap, Liz? ¿Qué respuesta se podría obtener? I don't like or yes, yes. I like. Exactamente. Bien, ahí tenemos nosotros la respuesta. Cuando a nosotros nos preguntan, do you like, okay, ¿te gusta el rap? Okay, la respuesta posible que yo puedo dar es un sí o es un no. Okay. Esas serían las dos posibilidades. ¿Y cómo respondemos nosotros a ese tipo de preguntas? Bien, vamos a utilizar siempre nosotros la afirmación, okay, o la negación, que en este caso sería yes o en este caso sería no. Y vamos a recordar incluir el pronombre
que en este caso, como es a mí que me está preguntando, el pronombre que yo voy a utilizar es I, porque la respuesta va directamente hacia mí. Tengo ya el pronombre. ¿Qué voy a utilizar después? Ah, el auxiliar. En el caso del auxiliar, si yo he utilizado un negativo, ¿okay? Entonces yo voy a utilizar un auxiliar en su forma negativa. ¿Y cuál es el auxiliar en su forma negativa del do? Do not. ¿Okay? Si es afirmativa, simplemente dejo el do. Y, por supuesto, siempre incluir lo que es el verbo al que nosotros, o el verbo que nosotros estamos utilizando dentro de la oración. En este caso es like. Ya tengo las posibles respuestas. Yes, I like. Okay, yes, I like. O no, I don't like. Si observamos los dos tipos de oraciones aquí, en uno nosotros estamos utilizando el negativo, pero en el negativo nosotros estamos utilizando el auxiliar, que es el auxiliar del do, que es do not. En el afirmativo nosotros no necesitamos auxiliar. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo y no necesitamos hacer ninguna otra modificación. Si a mí me preguntan, do you like rap? Mi respuesta sería, yes, I like rap. ¿Okay? O en lugar de repetir nuevamente rap, yo puedo decir, yes, I like it. Okay, I like it. Haciendo referencia al rap, ¿verdad? El do you. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando una oración inicia con do y un pronombre, las posibles respuestas son yes o no. Ok. Luego tenemos lo siguiente. No, I don't like it very much. Do you? Que en este caso, si lo traducimos, pues nos quedaría como ¿y a ti? Ok, ¿y a ti? Do you? Do you? Miss... Let me see. Miss Alfaro. Do you like pop music? No, she's not here. Miss Gabriela. Miss Gabriela. Miss Noemi. Do you like pop music? Hello. Do you like pop music? I don't like. You don't like? Okay. No, you don't like. Very good. Ahí tenemos nosotros, en esencia, cómo utilizamos el presente simple en este tipo de oraciones para expresar gustos, ¿ok? En el caso de que nosotros tengamos algunos gustos sobre X cosa, o pues expresemos también disgustos sobre este otro tipo de música que tal vez a nosotros no nos agrada. Well, there are some other expressions here in the slide that we can use it into a conversation. For instance, we can see here like, yeah, I do. I'm a big fan of Eminem and I think I know him. Does he play the piano? Does he play the piano? Aquí nosotros, como tenemos una pregunta que va dirigida a tercera persona, nos podemos dar cuenta de que las posibles respuestas que nosotros teníamos al principio, donde teníamos afirmación utilizando el pronombre personal I, okay, va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no me estoy refiriendo a mí. La pregunta ya no es dirigida. Bueno, sí es dirigida hacia mí, pero no soy yo quien debo, no es a mí a quien recae la acción. La pregunta dice, does he play the piano? ¿Ok? ¿Toca él el piano? La respuesta es para mí, pero la
Perdón, la pregunta es para mí, pero la respuesta va a depender de lo que yo conozca sobre alguien más. ¿Ok? En este caso, Eminem toca el piano. ¿Alguien lo sabe? No. Does he singer? He's a singer. Ok, y la pregunta en inglés sería, does he play the piano? ¿Cuál podría ser la posible respuesta? No. Does he doesn't, he's a singer. Ok, no, he doesn't play the piano, period, he is a singer. He's a very singer. Good. Or we can say that just not, he doesn't, or that depends on the answer that we get. Podríamos utilizar una respuesta larga o una respuesta corta. La respuesta larga sería no, he doesn't play the piano. Okay. O la respuesta corta podría ser no, he doesn't. Y ambas están correctas. Luego información extra, ¿verdad? Then we have, oh, I guess I don't know how much, I don't know much about rap. So what kind of music do you like? Aquí, este tipo de pregunta es diferente. ¿Alguien me puede decir por qué? What kind of music do you like? ¿Por qué es diferente a los dos ejemplos anteriores? No es una pregunta con respuesta de eso. Exactamente. ¿Ok? No es una pregunta de respuesta de sí y no. En este caso, nosotros tenemos ahí una pregunta en la que se nos está solicitando información. ¿Ok? Y esta información puede variar según la infinidad de cosas que existan para esa pregunta. ¿Ok? En este caso, la pregunta es, what kind of music do you like? Si yo le pregunto a Claudia, ella me va a contestar una cosa. Si le pregunto a Jacqueline, ella me va a contestar otra cosa. Lo mismo si le pregunto a Glenda, a Gloria, a Mariel, a Don Jorge. Cada uno tiene un gusto diferente. Entonces, la diferencia entre las otras preguntas es que en esta voy a tener múltiples respuestas de diferentes personas, de acuerdo a quien yo le pregunte. Y en cambio, de las otro tipo de preguntas, voy a tener dos posibilidades, independientemente a quien yo le pregunte. ¿Ok? Independientemente, yo voy a tener esos dos tipos de respuestas, un sí o un no. Lo mismo sucede con la siguiente pregunta, que va relacionada a esta, que es, who's your favorite singer? Who's your favorite singer? Voy a preguntarle esto a un par aquí. Vamos a ver. Miss Escobar. Tatiana, who's your favorite singer? My favorite singer is Ariana Grande. Okay, very good. Ese tipo de respuesta que nosotros tenemos ahí es el que nosotros debemos utilizar. Vimos la diferencia entre decir solamente lo que estoy preguntando y decir correctamente lo que estoy preguntando. Si yo le pregunto a usted, who is your favorite singer? I have to say, my favorite singer is... And we say the name of that singer. Okay? Then we have the questions, do you like her or do you like him? That's depend what are we asking. Y las respuestas, hay algo que debemos tener muy en cuenta, es que cuando utilizamos el do y tenemos una respuesta negativa, y es, bueno, esto lo mencioné anteriormente, cuando tenemos una respuesta negativa con el do, nosotros vamos a utilizar el negativo, que es no, más el sujeto, más el auxiliar, que nos permite hacer el negativo dentro de la oración. ¿Qué sucede si mi respuesta es afirmativa? ¿Okay? Y yo digo un sí. En este caso, el do no lo voy a utilizar. ¿Qué es lo que voy a utilizar en cambio? ¿Alguien me ayuda? Si yo digo yes, I, ¿qué voy a utilizar?
Yes, I like. Yes, I like. Voy a utilizar el verbo, simplemente el verbo. El auxiliar no se utiliza para respuestas favorables. Cuando son negativas, sí. Ahí sí nosotros vamos a utilizar. Bien, pasemos a lo siguiente. Vamos a elaborar nosotros una conversación similar a la que tenemos aquí. Esto es para practicar speaking. Por favor, modifiquen a su manera, como ustedes quieran, esta conversación. Le pueden agregar más, le pueden quitar, pero la idea es que practiquemos nosotros una conversación similar. No esta conversación, sino una conversación similar adecuada a ustedes. Ahí tienen ustedes el ejemplo. Trabájenla y cuando regresen a la videoconferencia van a tener una participación por pareja. Las asignaciones van a ser de forma remota y de forma aleatoria. Por lo cual yo no decido quién va a trabajar con quién. Estoy simplemente ahorita revisando que... Aquí está, perdón. Ya. Bueno, ya tengo creado. Hay algunos, voy a revisar esto de forma manual, no sé cómo vaya a surgir, pero hay unos que tienen como dos o tres usuarios conectados. Si hay alguien que tenga dos usuarios conectados, ya sea computadora, teléfono, háganmelo saber ahorita. Porque así nos evitamos pues, el contratiempo de que tal vez uno de sus usuarios quede asignado con otro de sus compañeros. Y usted trabaja con otra persona. Yo tengo los dos siempre. Usted, bye, perfecto, don Santo. La computadora y el teléfono Galaxy. Va, excelente, excelente. Gracias por decírmelo. Así vamos a tomar en cuenta eso. Bien, si hay algún grupo de tres, pues trabajen los tres, modifíquenlo si es posible. Ustedes deciden, van a tener 10 minutos para solventar esto. Vamos a ser exactos con esos 10 minutos. Y luego van a estar de regreso. Aquí es solamente modificar. Teacher, ¿hay preguntas? Teacher, sí, yo adelante. También tengo dos usuarios. Tengo. ¿Tu nombre? Porque hay veces la computadora, Roxana Gamero. Ah, ok, perfecto. Bien, lo voy a tener en cuenta. Es que así lo puedo mover después para su misma sala. ¿Sí? Sí, ajá, porque hay veces la computadora no se oye bien, en cambio con el teléfono sí, pero para ver las cosas mayor en la computadora. Perfecto. No, sí, me parece muy bien. Bien, entonces voy a crear ahorita los grupos. Trabajen con quien les corresponda por ahí. Y nos vemos en 10 minutos. Son las 9:27. A las 9:37 regresamos. Hola, hola. Hola, hola. Sí, le escucho. Sí, se está viendo ahí. Estoy con Roxana y Félix Edgardo. No sé si esos son mi grupo. Sí. Con Félix, Roxana. Y Santos Ayala. Santos. ¿No es usted Santos? ¿Cómo no? Santos Ayala. Ajá. Es que como la computadora tengo para verla, como le explicaba la vez pasada, no tengo cámara ahí, ¿verdad? Sí, no, por claro. Uso el teléfono para hablar
y para estar escuchándole. Mm-hmm. Bueno, perfecto. En la computadora. Sí, perfecto, perfecto. Están en la misma sala, don Santos. Okay. Así que puede trabajar con ella. Bueno. Roxana, hola. Félix, hola. ¿Me escuchan? Don Santos. Sí, dígame. Una consulta. ¿Usted está hablando ahorita por su teléfono o por su computadora? Por el Galaxy, sí. Ah, vaya. No, es Galaxy. Que tiene que aceptar también la invitación en su teléfono para unirse. Ah, okay. Entonces usted respondería si le gustan o no. Bye. Le pondría sería como que, por ejemplo, yo le voy a decir no, I don't like. Ah, vaya. Uh-huh. Y me puede preguntar, o sea, usted dice no, I don't like. Y punto, entonces me dice, do you, como, y a ti. O sea, me no sé si. Ah, me de una vez. Ajá. Ajá. Entonces usted me dice, do you. Y yo ahí le respondo con un yeah. Yes, I do, sería. Sería, yes, I do. Y yo le puedo decir que soy fan de Spider-Man. Entonces podría ser como, I am fan of Spider-Man. Ahí mismo, entonces no sé ahí si quiere. Seguido va a decir ajá. Eso. Ajá. Sí, sería como yes I do, punto. I am fan of Spider-Man. Entonces así, yes I do, I am fan of Spider-Man. Y fan de qué dijo? De I am fan of Spider-Man. Y ahí usted podría como preguntar, no sé, como si es un superhéroe o algo así, no ajá, sé. Ajá, como que esté confundida, algo así. Sería como este
Le voy a preguntar si es película o serie. A mí me queda como, ¿es movie o series? ¿Cómo sería? Sería, yo le preguntaría si es una película o una serie. ¿Movie o series? This, it. No, is, it. Ajá. Movie. Or series. Or series. Mm-hmm. Ok. Y usted me contesta. Sería ahí haciendo una pregunta, ¿verdad? Ah, que si es una película o una serie. Ok, entonces, y yo le digo como... Sería como, no. No. Sería como, it's a movie. Ajá. It's... ¿Qué le contestaría? Vaya. It is a movie. Y... De ahí le podemos también preguntar a la compañera Yenda qué le gusta a ella. Sí, que nos diga qué podemos poner. Ok. Yendal dice que no le escuchamos. No, Yendal, no le escuchamos. No me ha caído nada. En el chat dice. No, no me parece. Yendal, ¿nos escucha? Hola. Yo creo que no. Lo terminamos entonces. Sí, terminemos. Ok. Bueno, entonces quedamos ahí. I guess, o no lo conozco. Es como quien dice, yo no creo que lo conozca eso acerca de él, ¿verdad? Uh-huh. Ah, yo no sabía nada de él, dice. Yo no dividí, no sabía nada uh-huh. sobre él. Ajá. Ya no toca entrar. Así parece. Así. ¿Cómo? Bueno, ¿y qué? Vamos. No, todavía no. No, todavía no. Ah, pues. No, me dijeron ya... ahí. Bueno, soccer ¿cómo? Player, ¿no? Ajá. Entonces, ajá, de ahí... Pues... Ahí terminemos la conversación. Oh, yo no adiviné sobre eso. Sobre. Pero es que ahorita vaya, no lo es que dice todo. Los 12, vaya. Okay, who's gonna be the first one? Okay, welcome back. Who's gonna be the first one?
Hello. Hello, hello, hello. Hello, Miss Gamero. Okay, you're gonna be the first one. Que comencemos nosotros. Sí. Con Félix y Santos voy. Ah, ok, perfecto, excelente. Sí. Muy bien, don Santos. Envíelo por el chat, lo que hicimos. Ah, Gamero, sí, envíelo por el chat. Ahorita, 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 ahorita. Ay, señor, ¿qué hice? ¿Me salí? Okay, creería que mientras Miss Gamero envía la conversación por el chat, vamos a continuar con otro grupo mientras se preparan, ¿ok, chicos? Siempre van a participar, lo único que vamos a pasar con otro grupo. Veamos. ¿Quién quiere participar así de forma voluntaria? De forma voluntaria. Veamos, a don Santos Estanislao. Sí, vamos con Silvia. Silvia, ok. Mi Silvia. Miss García. Sí. Empieza, Santos. Ok, fue. ¿Do you like salsa, Silvia? No, I don't like salsa. Do you? Yeah, I do. I built a fan of Mark Anthony. I think I know him. Does he play the guitar? The guitar? No, he doesn't. He sing. Oh, I guess I don't know much about salsa. So, what kind of the music do you like? I really like the Christian music. Oh, your favorite singer? Jesús Adrián Romero. I love the lyrics of his music. Do you like his? No, I don't. I don't like the salsa. It's very music very much. Okay, very good. Excellent. Good job, guys. Good job. Bien. Siguiente. Veamos. Miss de la Cruz. Hola, hola. Hi, teacher. We work with Karen Elena. Okay, Miss Karen. Hi. Okay, Miss Karen. Well, tell me. Okay. Do you like tropical music, Sonia? Karen. Hello. Yes, Karen, I like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Sonora Dinamita. Sonora Dinamita? Do they play con el gallo mojado?
No. Does. Okay, excuse me. Karen. Excuse me, sería no, they don't sing the wheat cook. Okay, teacher, that's all. That's all. Okay, thank you. Thank you for your participation. Well, what's Miss Gamero? Ready? Lista ya? Ready, ready, estamos ready. Okay, perfecto. So, go ahead. Miss Gamero. Félix va a comenzar. Yes. Do you like play soccer, Roxy? No, I don't like very much. Do you, Santos? Y Santos. Mr. Santos. Conteste usted, Félix, lo de Santos o lo digo yo. Sería, yes, I do. Yes, I do. I am big from the. I am a big from of Messi. De ahí usted hace la pregunta. I think. Ahorita. I think I know him. Does he play the basketball? The basket? No, he does not. He is. I guess I don't know so much about foods, about basketball. Excuse me, mi sonido se fue. Okay, don't worry. So go ahead. Phoenix. You finish. Oh, okay, very good. Okay. Excellent. Very good. Let's see who else. Miss Alfaro, are you ready? Yes, you. Okay. Yo voy con Noemí Lisette. Okay, Miss. Yes, okay. Do you like Thrills the Avengers? No, I don't like the series very much. And you? Yes, I do. I am a fan of Spider-Man. Is it movie or series? It is a movie. What is your favorite movie? My favorite movie is Spider-Man Homecoming. I have no fire, but inviting you to see it. Sure, it will be a pleasure. Okay, very good. Excellent. Miss Garcia. Me, teacher? Yes, you. My co-worker is Karen, but I don't remember your last name. Miss Karen Flores. Sí. Okay, so. Okay. Hi, Karen, how are you? I'm fine, Jacqueline. And you? Oh, I'm really happy. Why? Because I will see my favorite singer. Oh, really? Who's your favorite singer?
is Dua Lipa? Does she pop music singer? No, she is an electronic music singer. And who is your favorite singer? My favorite music group is Eritrea Singer. They are from the Adventist Church. It's old teacher. Okay, very good. Excellent. Very, very good. Who else wants to participate? Miss Monica? Maria Benitez? Good evening. Voy con Glenda. Glenda, okay. Glenda? Glenda. Miss Gochas? Hi. Good evening, everyone. Ah, Miss Borja. Okay. I was listening to Glenda. Okay, so go ahead, Miss. Okay. Hi, Monica. Hi, Jendo. What is your favorite singer? My favorite singer is Romeo Santos. Oh, really? It's a good singer. And you? My favorite singer in Spanish is Ricardo Arjona. And you, Jendo? My favorite singer is Ricardo Montaner. Glenda, do you like pop music? Yes, I like pop music. How do you listen? No, where do you listen to music, Monica? I listen to bachata music in my free time. And you, Glenda? I listen pop music and romantic music too. That's all. Yeah. Okay, very good. Excellent. You did good work. I don't know if someone is missing. I'm seeing that I had the perception that someone is missing, but I don't know who. Okay. Who is missing? Miss Barahona? Yes. Okay. So with you, Tatiana. With Tatiana. Okay. Miss Tatiana? Yeah. So go ahead. Okay. Do you like classical music, Tatiana? Not. I don't like classical music. Do you? No, so much. I like salsa music. Do you like dancing salsa? Yes, I like dancing. Who's your favorite singer, Tatiana? I like the song Good is Woman of Ariana Grande. What is her best song? Her best song is Thank You Next. What is your favorite singer? My favorite singer is Ricardo Arjona. What is your pet song? I like Señora de las Cuatro Décadas. Okay, bye. Okay, bye. See you. Excellent. Very good. Very, very good. Mr. Jorge Alberto. Okay. Me tocó con mi teacher. Me abandonaron. Oh, really? Pero intenté hacer un poco. Okay. Hi, Carlos. Hi, Luis. Carlos le dice, do you like hip hop? Yes, I like it. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Soulja Boy. Does they play the violin? No,
they are singer. Oh, interesting. What is your favorite song? My favorite song is Kiss Me. Oh, it's very good song. Okay. Solamente. Okay, very good. Excellent, excellent. Good job, mister. Very good. Thank you. Let's see, who else is missing? Ms. Garcia, do you already participate? Ms. Silvia? Yes, it's a young. You already participate. Oh, okay, I think no one else is missing, right? Ms. Karen, Ms. Glenda. Yes, I think that all of you have already participated. Okay, that's good, very good. I don't know if you have any questions for me because this is the end of the video conference that we had for tonight. Y me gustaría saber si tienen alguna consulta antes de ir. A ver. Ninguna. ¿Ya completaron el 80%? ¿Todavía no? Yes, sí. Ya, teacher. Ah, el 100%. Okay. Excelente. Muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, para los que no lo han hecho todavía, voy a pedirles pues que lo completen lo más pronto posible. Porque incluso ya teniendo el 80%, ustedes ya pueden solicitar lo que es el certificado. Inmediatamente ustedes tengan el 80%, les va a aparecer una opción que es para solicitar su certificación de este curso. Recuerden, es muy importante completar hasta la sección número 4 durante esta semana y comenzar la sección número 5. Para el día lunes y martes de la próxima semana vamos a estar trabajando lo que es el examen final, las últimas actividades que vamos a tomar un tiempo prudencial para resolver eso. Así que chicos, eso ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias. Todas las participaciones han estado muy, muy bonitas. Buen trabajo, los felicito a todos. Y eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora. Y recuerde conectarse temprano. ¿Ok? Bendiciones a todos. Cuídense. Thank you. Blessings. Thank you, teacher. Bye. Okay. Bye. Bye. Good night. Bye, teacher. Bless you. Good night. Bye. Good night. Good night, miss. Blessing.